A loita contra o cancro inundou a Guiño de branco con preto de 500 participantes. A Asociación Española contra o Cancro de Ribeira registrou un novo éxito neste evento por segundo ano consecutivo. A Andaina Solidaria contra o Cancro de Aguiño registra un novo éxito ao congregar a centos de persoas para percorrer os 5 km da ruta por segundo ano consecutivo. O evento, organizado pola Asociación Española contra o Cancro, busca recadar fondos na loita contra esta enfermidade e concienciar a veciñanza do perigo do cancro e da importancia de tomar precaucións como evitar o sedentarismo. Aínda que había anotadas unhas 400 persoas, no propio día achegáronse outras 100 máis, chegando a case medio milleiro de camiñantes, unha resposta que agradecen dende a organización. A resposta dos nosos convenciños para todas as actividades que organizamos desde a Asociación Española contra o Cancro, pois sempre é doada e sempre nos sorprende a súa implicación en todos os eventos que vimos organizando. A xente compra, fai a súa inscripción, leva a camiseta conmemorativa desta edición e tamén compra merchandising diverso que temos aquí tamén. No evento participou gran parte do equipo de goberno municipal. O titular de Sanidade destacaba a importancia destas actividades para prever calquer tipo de cancro, así como relevante que é a recadación de fondos para a loita contra o cancro. Ojalá los 26.000 habitantes que tenemos en Ribeira estuviéramos aquí, ya sería lo máximo, sí. Ya sabéis que desde el Concello estamos intentando estimular esa lucha contra la sedentariedad, que es uno de los factores de riesgo que se ven más envueltos en el desarrollo, en el aumento de la incidencia de cánceres. Y no quiero dejar de recordar que al final, bueno, pues uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres va a proceder, va a tener un proceso canceroso a lo largo de su vida. Es algo que nos debemos concienciar y que la solidaridad de unos con otros tiene que estar presente desde el primer momento. Y esto se consigue con eventos como este, que parece que es un granito de arena, que es 5 euros, que no es nada, pero si juntas los 5 tuyos, los 5 míos y los 5 de todos, al final juntamos una cantidad que sirve para poder avanzar en muchos aspectos, mucho más que en otros países de nuestro entorno.